Mira. ¿Usted sabe leer? Sí, señor. ¿Y ustedes dos también? No. Ay, qué pena, pero se tienen que por favor, rápido. ¿Pero por qué? Compañeros. Porque son analfabetas. Permitirles a las dos. No, pero como la que estaba ya era analfabeta, les pregunto y ustedes le dicen muy clarito cuál era. ¿Por qué? Si alguna niña tiene el cable de cámara, solamente porque no tenemos plata, por favor, venir. Qué pena, no, definitivamente esa ley nos falta mucho el respeto. Buenos días.
se le toca. En serio, qué felicidad. Sí, con el carnet. Por favor, todas las actrices de los videos. En 1990 se instauró el primer tarjetón electoral, en donde se tomó como método la urna. Anteriormente, las votaciones se hacían de manera física, donde las estudiantes, después de hacer una fila, se presentaban con su carnet estudiantil para poder hacer la votación, y otra estudiante de grado superior tachaba su nombre como forma de comprobar que ya había votado. Para la elección de personera actual,
Lo que cambió fue que ahora se hace de forma virtual, donde las estudiantes llegan al aula de informática para poder hacer su votación.